de este lindo trabajito. Sí. Dale, te lo paso. Bueno, dale, gracias. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te agarramos con las manos en la planta. Sí. Sí, pensamos que no íbamos a salir por el tiempo, ¿viste? Claro. Pero bueno, se abrió y acá estamos de vuelta en el yugo. Bueno, describinos para aquellos que están escuchando por radio, ¿qué están haciendo? Mirá, estamos acá en estos canteros que están frente a las municipalidades de Pinamar, de Show y Bunge. Sí. Ese nuevas veredas que han hecho. Uh-huh. Y han hecho unos canteros y nosotros estamos rellenándolo con plantas. Y embelleciendo acá el lugar. Claro. Haciéndolo despacito. Y todavía falta. Nos están por traer más material, más plantas. Ajá. Uh-huh. Y pensamos que para mañana ya lo vamos a tener terminadito. Y bueno, haciendo lo nuestro acá. Perfecto. Con la compañera. Sí, lo vemos en imágenes ahí con la cámara también. ¿Qué plantas están poniendo ahí? Son unas plantas, son tipo unas pajitas, son negrosti. Acá el costo es cero pesos porque se saca de otro lado. La elaboración es acá en Ecología. Ajá. Uh-huh. Y así que no es esto comprado, nada, claro. Es toda elaboración ahí en el vivero. Claro, bueno, está muy bien. ¿Y hasta dónde van con eso? Y hasta ahora vamos hasta la garita acá de Bunge y Show, es lo que tenemos estipulado hacer, pero pienso que va a seguir más para adelante. Claro, sí, porque todas las veredas siguen para allá. Exactamente, en todo lo que sea cantero va a ir planta. Puede ser de esta o puede ser otra variedad, pero siempre van a ir canteros con planta, como es la idea de lo que está en la Avenida del Mar, ¿viste? Ajá. Para embellecer el lugar, darle otro... Sí, otro color. Otro color, exactamente. Bueno, después hay que pedirle a la gente que las cuide un poquitito, que no las pise. Sí, ese es un tema, ¿viste? Que está la gente que cuida y la gente que no, que son los menores, ¿viste? Uh-huh. Los menos, pero siempre con el ejemplo de muchos, el resto dice, bueno, hay que cuidar, ¿viste? Bueno, Jorge, ¿siempre entrenando? Yo no como mi hijo, pero salimos 3-4 veces a la semana, salimos a trotar, sí. Oh, aclaramos que tu hijo es Cristian Hernández. Claro, sí, él ya está en otro nivel, pero no, yo lo mío es para mantener un poco el físico, y ya lo tengo incorporado eso de hace muchos años y me gusta. Totalmente amateur, bueno. Hace bien a la salud y bueno. ¿Cristian había viajado hace poco? Viajó, sí, estuvo allá por Colombia hace un mes y le fue muy bien, y bueno, fue una experiencia muy linda para él, así que... Uh-huh. Pues, y para nosotros, ni que hablar, ¿no? Orgullo. Un orgullo, sí, realmente un orgullo. Bien ahí. Sí. Bueno, Jorge... Jorge, gracias por atendernos. Sí, no, te dejamos seguir trabajando. Disculpa que te interrumpimos ahí la labor, ¿eh? No me interrumpiste para nada. Un gusto que... No solo no interrumpimos, sino que te mandamos un colaborador ahí, porque Oscar estuvo arrodillado, bueno, con la palita dándole también, ¿eh? Sí, Oscarcito. Aparte, Oscar entiende del paño también. Sí, ¿eh? Claro. Le gustan las plantas y eso. Sí. Bueno. Hombre, amante de la naturaleza, Oscar, bueno. Exactamente, sí. Jorge, buena tarea. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Dale, un abrazo. Un saludo para todos. Adiós, gracias. Bueno, aquí, hacete un paneo. Agua. Sí, claro, necesita lluvia nada más. Hacete un paneíto más largo, ahí un planito, un paca. A ver qué es. Ah, claro, porque se ha puesto ese articulado. ¿Cómo se llama? De cemento articulado, pero calado, ¿viste? Ahí vemos el móvil de la radio, bueno, el embellecimiento del lugar. Bueno, estaría bueno para hablar con alguien de obras públicas, ¿no? Para ver hasta dónde tiene incidencia este tipo de estacionamiento. ¿También lo van a hacer acá frente a la radio? Ese es bastante amplio, ese, el que estamos viendo. Ese es bastante amplio, sí. Es verdad que ha quitado también alguna franja de estacionamiento. Y ahí donde están todos esos canteros ya no se puede estacionar. No, pero mira lo que es, un metro, será un metro. Ah, bueno, pero ha reducido la cantidad de estacionamiento. Con lo que se produce una especie, se va a producir una especie de hipersaturación de autos cada verano que pasa, ¿no? Porque, bueno, en algún momento va a haber que
enseriecer un poquitito el tema de estacionamiento. Estaba viendo... bueno, está bien. No, sí, eso fue lo primero que se hizo. Eso fue frente muy a amplio. Green Sea, ¿no? Claro, está el hotel. Ahí está el frente del Green Sea, exacto. Pero hay otros espacios que se están terminando aún. Llegarás el margen de enfrente. Oscar, ¿llegarás a la otra vereda a ver cómo va? ¿Caminando enfrente? Sí. Es la otra cuadra. Cuidado con los autos. Vamos con tranquilidad. Porque es cruzando show. Yo te mandé un poquito lejos, mirá. Si hay alguna moto, Oscar, no, de esas que van con escape libre, ponerle una traba entre los rayos, tirarle ahí una tabla. No, vamos con tranquilidad. No, que caiga, definitivamente, que caiga. Es muy temprano a la mañana. No, recién mientras vos estabas haciendo la nota, pasó un escandaloso. ¿Sí? Sí. Y no estaban junto a los chicos de... De tránsito, ¿no? Bueno. Ayer yo fui a... No, está muy lejos acá, no lo hagas caminar tanto. Ah, no, ya estamos. Está lejos. Ya estamos. Está lejos. El Montemar. Ahí podemos mostrar la garita de... Ah, está la gente ahí esperando. De espera ahí del micro. Bueno, está bien, horario también de trabajo. Eso, exacto, bueno. Bueno, esa parte mejorando faltaría... los estacionamientos. Mira, ahí hay una parte que está embellecer, sin falta. Terminar todavía. Estamos viendo. Ni empezada está esa parte. Exacto, bueno. Sin terminar, ni empezado. No, pero enfrente, sí, donde está el café. Bueno, ahí se está. Lo que sí la estábamos viendo que se está terminando, al menos de embellecer, es el paseo ese que quedó medio que parecía inconcluso. Al menos en el verano que quedó medio inconcluso. Donde antes estaba la estación de servicio, la Shell ahí. Bunge y Marco Polo, ¿no? Exacto. Bueno, sí. Ahora todo ese espacio se ha fortalecido un poquitito a la vista, por lo menos, con algo de tierra negra, planta. El paseo empieza a tomar un poquitito más de forma, ¿no? Bueno, lo que pasa es que dejaron descuidado ahora Bunge y Avenida del Mar. Bueno, viejo, no se puede estar en todo. Es la frazada corta. No podemos estar en todo. Es la frazada corta. Mientras Oscar sigue en su derrotero. No, ya está llegando, ya llegó. Camino está ahí en los taxis. Hacia el este. Están los taxis, mirá. La parada de taxis, los muchachos. Preguntame un poquito a los taxis, no, a ver, Oscar, dejalo, aprovechemos. Dejalo, a ver cómo vamos. Dale. Ya te paso con Radio Power. Ah, bueno. ¿No querés? Sí. ¿No? Déjenlo, si por ahí no quiere hablar. Vamos en directo, dale. No. No quiere. Está laburando el hombre. No quiere. Ahí está. Saludo a Pablo ahí, decile. Bueno, acá estamos llegando al otro. ¿Viste ese no que dijo el taxista? Sí. Bueno, ¿eso qué es, Oski, que vemos ahí? Está enojado con nosotros. No, bueno, acá supuestamente verde. No, al costado, que hay como algo tirado, eso. No, bueno, eso son las vallas. Son vallas. No lo veíamos. Sí. Bueno, y estamos haciendo este paseo por estas obras que están empezando de alguna forma a concluirse, ¿no? La de enfrente entonces ya está terminada, por lo que veo. A ver. Que esa es la que quería ver, porque antes estaba todo vallado ahí también. ¿Alguna parte está terminada? No. ¿Y ahí está? Está terminada, pero bueno, falta parquizar. Ah, solamente bueno, eso, está bien también. Frente a Ojalá, que era la última etapa. Yo hago marcas, hago mención a las firmas. Porque es la forma de tener la mejor referencia, ¿no? Ves que ahí va a haber una dársena de estacionamiento que antes podía de última estacionar un auto. No digo que esté mal, pero digo que se empieza a achicar la cantidad de autos a estacionar. Mira ahí, mira. Pero ahí están los... Ahí, por ejemplo, ahí. Están los árboles. No, los árboles, ahí sí, también, donde están los árboles. Ya han enmarcado y ahí va a ir parquizado alrededor de los árboles. Claro, ahí no se puede estacionar. Hasta tiene lógica. Sí, claro. O están de más los árboles o están de más los autos. No, los autos. Y ahí ya pusieron todo el cemento, Oski. Y ahí ya el piso es el articulado ese, ¿no? Sí. Me quedé con el taxista que dijo, no. Como diciendo, no venga a molestar acá. Bueno, estaba ocupado. Estaba mandando. Estaba esperando viaje. No. Estaba esperando viaje. Bueno. Listo, Oski, no te hacemos caminar más porque si no vas a llegar hasta Avenida del Mar. Claro, bien el paneo que nos hiciste, mostrándonos cómo avanza esta obra de embellecimiento ahí sobre Bunge. Si te parece, nos encontramos en un rato. Dale. ¿Sí? Dale, nos vemos. Dale, un abrazo, gracias. Bueno, Oscar, desde el móvil,
en Monje Show, en este caso. Ahí fue mostrarnos un poquitito cómo estaba el tema del parquizado después de haberse colocado este cemento, ¿no? Uh-huh. Ahí en toda esa, en esa vereda. En ese estacionamiento, mejor dicho. ¿Generemos una pausa? Sí, vamos, ya venimos.